Estas son las aguas del río Chahuite en el cantón Changayo de Ilopango. Con un tono rojizo fueron captadas por la población de ese municipio y denunciadas ante las autoridades como una posible contaminación. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo una visita de campo y pese a que no encontró evidencia de tal coloración, llevó muestras para evaluar el tipo de agua. Hemos conversado con los residentes de la zona y personas que transitan frecuentemente por el sitio y todos coinciden en que con mucha frecuencia este río baja con indicios o evidencias de estar recibiendo contaminación como por una especie de colorantes, tintes o algo similar que provoca que el río tenga distintos colores a lo largo del año. En los alrededores del río Chahuite hay fábricas maquileras dedicadas a la textilería. Por ello, la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, confirmó que harán inspección en estas para verificar si se trata de materiales que son desechados por la industria. Nosotros hemos tomado muestras de sedimento y de agua, vamos a llevarlas al laboratorio, pero también vamos a hacer imágenes de satélite para advertir cuáles son las empresas que están ubicadas en esta zona y ver cuáles de estas tienen esta actividad productiva que utilizan este tipo de colorante. Y además vamos a hacer las verificaciones en cada una de estas fábricas. Durante la visita de las autoridades no hubo variación de color, pese a que según las denuncias cambia de rojo, azul o amarillo de manera constante. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.